Acá estamos armando la caja flapera. Arrimamos nada más, ¿eh? Arrimar quiere decir apenita. Y ahora vamos a ajustar con la llave Cricut. Ajustamos acá el primero. Siempre cruzado, no este, este. Ahora ajustamos este. Y ahora este. Bien. ¿Escuchan cómo rinde? Y ahora le ponemos el bobinado. El bobinado tiene que estar exento de humedad. Y fíjense, nosotros tenemos uno, dos y tres resortes. O sea que este cuerpo de compresor iría así. Así iría. Los cables tendrían que salir por acá. Acuérdense en que ve que acá hay un resorte, un amortiguador, 2 y 3. O sea que del lado de un amortiguador es donde iría la ficha del Thermaltake. Colocamos el bobinado. Y le vamos a poner los buloncitos. Los centramos para que enrosque. Y lo arrimamos. Nada más que arrimar. Porque ahora tenemos que darle la luz entre el rotor y estator. Ahí arrimamos. Apenita los espárragos, los bulones. Y tenemos que darle la luz entre rotor y estator. ¿Ve que acá me está costando que ingrese el separador? Entonces le vamos a dar un golpecito con un martillo de madera, no de hierro. Le damos un poquito, otro, y ahí entra perfecto. Ahora le damos de este otro lado. Tiene que entrar igual. Acá me está costando un cachito, entonces le vamos a dar a este. Entonces ahí estamos entrando el rotor con el estator. Y de este otro lado. Es importante la luz entre el rotor y el estator, porque cuando caliente por rotación, cuando caliente la unidad motocompresora, el rotor se expande. Y si no tiene el espacio homogéneo entre el rotor y el estator, se va a pegar el rotor, no va a poder arrancar. Entonces siempre tengan cuidado con esto. Ahí ve que no entra, entonces le doy un golpecito. Y tiene que entrar. Perfecto, ahí entró, ¿eh? Este es el espacio que tiene que tener el rotor con el estator. Tanto en esto, acá en este otro lado también. ¿Ven que acá me cuesta un cachitito? Entonces le damos un golpecito. Y ahí tiene que entrar. Ahí está. Ya está.
en esta punta, ahí entró. Y ahora estamos en condiciones de ajustar. Siempre cuando aprieten un estator en forma cruzada. Ahí. Y ahora lo ajustamos bien con nuestra llave Crick. Le damos a uno cruzado, acá, no acá, cruzado. Después acá. Y acá. Y ahí ya ajustamos el bobinado. Vamos a probar porque por ahí se nos corrió mientras estábamos ajustando. Entonces, vemos acá que entra perfecto. ¿Ven? El espacio entre el rotor y el estator. Vemos acá. También tiene que entrar bien. ¿Ven? Tenemos el espacio. Y acá también. Y probamos. ¿Ves que entró perfecto? Entonces, el espacio físico entre el rotor y el estator es homogéneo en toda la circunferencia. Él va a girar perfectamente. Le damos otro ajustecito. Cruzado siempre. Y ya tenemos la unidad motocompresora armada. Ahora vamos a colocarla dentro de la campana inferior. Y ahí conectamos la ficha primero. En el Termetic. La ubicamos. Y la conectamos. Ahí. Ahí conectamos la ficha. En el termótico. Tiene que quedar bien apretadita. Si ustedes tienen una duda, tienen que volver a sacarla, así como la saqué yo recién. Y tiene que quedar bien conectada. Ahí queda. Bueno, ahora tenemos que conectar los resortes de suspensión. Acuérdense, este estaba roto, que ahora le vamos a poner el resorte nuevo. Y este le estaba faltando. Y vamos a terminar de armarlo en un ratito.